do sure.

entonces bueno pues estábamos um, ya eso es lo que pasa cuando ya te vuelves mayor a veces se, se, te, se te olvida terminar el tema que estábamos tratando habíamos hablado de los lo, lo negro, los aspectos negros. Falta lo blanco, que es lo que hay que cultivar. Mm. Mm. Uy, espera, es que yo uso mi mesita y a veces sí, muevo sí, para acá. Sí, entonces... No, no

No es complicado, es simplemente lo opuesto de lo que habíamos mencionado anteriormente, que los seres no se arrepientan de provocar que los, que los seres se alegren de las acciones virtuosas que han acumulado, que no se arrepientan de ellas, el ser, actuar de manera honesta en relación a aquellos que están, a los cuales están superiores a nosotros, el de el de ser honestos también con, con lo que con los seres de guiarlos y, y ser honestos con ellos y me falta uno así y chanchos embalas de y el no criticar a un bodhisattva entonces, este es, eh, es, por eso es, el, es justamente lo opuesto de los negros, y entonces lo cual significa: los blancos en lo que tiene que basarse nuestra conducta, en lo que tenemos que cultivar, y los negros lo que debemos abandonar. <laughs> y probablemente vosotros ya estaréis cansados de, este, de, este, de estos puntos, pero yo los vuelvo a retomar y les vuelvo a preguntar. ¿O no, o ¿Estás cansado o no? Yo creo que sí estarás cansado porque no preguntáis ni nada. <tú ríe> bueno, pues no, no hemos tenido realmente, eh, no hemos dado realmente tiempo para preguntas <tú ríe> o, o dudas porque esta mañana solo era por si había una pequeñita que hacer, pero. Entonces, si alguien quiere preguntar algo o algo no se le ha quedado claro o tenga dudas, eh, pero espera que la tengo que localizar, le he apuntado. Ah, sí. Eh, esta mañana, cuando eh, se oye, ¿no? Esta mañana hablaba que se la de los cinco oscurecimientos, ¿vale? Y en la primera vez que se ha enunciado, los oscurecimientos eran agitación mental y arrepentimiento, confusión y dormir, malicia, deseo y duda. Pero cuando luego se ha explicado, se ha explicado agitación y arrepentimiento, confusión y dormir, se ha explicado la envidia eh, la, y, la, y la duda. Pero, eh, eh, sin embargo, envidia no estaba mencionada al principio y no se ha explicado la malicia, si podía decir algo. no mm. mm. ¿De qué? ¿De mi tato, tato? de ahí, no, no se me dice. No se me dice, vale, vale. ¿Será la malicia? ¿La envidia? No, no se me dice. ¿La envidia quitamos entonces? Sí, eso creo. Se la vio, se la vio, se Sí. sí, es verdad que yo mencioné el engaño, lo, lo mencioné y hablé, lo mencionó, pero la verdad es que el engaño pertenece a los cinco, ay perdón, la envidia, hablé de la envidia, pero la envidia no toca, porque la envidia tocaría dentro de los cinco engaños.

eh, probablemente me, me salió la, la palabra envidia y, y mencioné la envidia pero la verdad es que la envidia está dentro de lo que son los cinco engaños y en su lugar estaría la malicia mm -hmm. y el otro entonces era deseo el quinto docha ¿no? sí. docha el último en realidad tendría que ser la duda si lo ponemos en orden mm -hmm. la duda Uh -huh. eh, eh, en realidad se les pone otro nombre, eh, se le pone el nombre de aquello a lo que el, el, el deseo que perseguimos se, se, se describe más como deseo, pero en realidad es apego, uh -huh. aunque se describe con otro nombre, pero es apego. Uh -huh. tripa tenso khare ki tripa resa chitan aso nyomong ki tripa shera ki tripa in tripa tenso kare tingen sing ki tripa be modern ramares should should do the nyundu ni na ne nyundu res ta tripa tripa se the tige pena de bag de bes tu ne ya de benal ya jamadong ki to bachi de de bel ma the bachi ki de ben de jar de de bachi 차고 저거 너번 님은 좀 부르스 님은 좀 부르는 너번 너번 두 자식 왔어 근데 대좀 돼야 양에 야가틀 대좀 먹고 사네 근데 남은 좀 먹는 거지 치우야리스 근데 너슨 되는 다 제일 편배스 만들다 다 녀버신 부르 왔어 근데 니다 무번이다 니다 무거는 너버서 되면 뭐지 니다 너벌 미셔야 말이스 네 고바다 가서

Vale, vale. No está dentro del contexto de lo que oscurece a los engaños, los, eh, o perdón, los oscurecimientos, los engaños o los oscurecimientos hacia la sabiduría. Es en el sentido de aquello que nos está mm, impidiendo involucrarnos de manera adecuada al, al, al desarrollo, al involucrarnos en, en este camino espiritual, lo que nos está impidiendo y que está relacionado principalmente con el deseo. Por eso estábamos hablando de la duda, el hecho de, por ejemplo, el desear que está, no es, no es simple apego, como lo, lo mencionamos, es todavía más, más, más fuerte, como un aferramiento a algo. Y eso nos, ese aferrarse a algo pues nos está impidiendo involucrarnos adecuadamente en la, en la práctica, en el camino espiritual. También el hecho de la duda, dudar al respecto, también nos está impidiendo, al igual que la malicia. La malicia es el hecho de no, no, no hacer ese trabajo para beneficiar a los demás, sino al contrario, estar, crear esa actitud de, de dañar. Y el sueño, la, la confusión, al igual que el, la agitación. Y el arrepentimiento están relacionados con, con el deseo. En el caso, hablamos de la agitación mental, como es ese deseo sobre un objeto que anteriormente se ha, se ha percibido, el previo anterior es, hace que se disperse esa mente. Entonces, son como, como grados de, de apego, grados de apego que están impidiendo el, el avance. Uh -huh. Pero no. nga nanzu dhrupta zhiyin dung ngaayi saayi daa, yini sab sab zhiyin miigbaad shiigdaas, yini dindayi shiigdi waaas. Thay ndabalaamishyo, soogdaan dhanzuru yaa maaraysi ko, ndabalaam niyo jengi shuu chaayi dhanzuru yasdaa, nyo simsaroo. Yini dhaganaa shingchi, thay thirin toho Uh -huh. Uh -huh. Y simplemente, uh -huh. simplemente cuando nosotros, por propia experiencia, cuando estamos haciendo nuestra práctica o estamos recitando una sadhana o cuando vamos a recitar un mantra y nos sentamos a hacerlo y, y cerramos los ojos para concentrarnos y a veces nos entra ese soporte ese ese como ese ese como adormecimiento que nos entra y nos empezamos como a dormir mientras lo estamos recitando o nos cuesta trabajo recitar el mantra o nos distraemos porque nos estamos quedando medio dormidos eso eso también está relacionado con el, con el apego y eso también está dañando por, nos está afectando en ese camino espiritual. No es, una, no es otra cosa más que lo que nos está impidiendo hacerlo adecuadamente. Es también una medida de darnos cuenta cómo ese apego es, es, realmente está provocando mucho daño en nosotros, al igual que cuando hablamos del el día que decimos, hoy oh, estoy muy animado, voy a hacer la práctica, porque hoy sí que la voy a hacer concentrado y demás, y, y luego nos ponemos a hacerla y nos em, empezamos a pensar en cosas que, eh, que hemos visto anteriormente, cosas que nos están distrayendo y nos están dispersando y por lo tanto no nos están llevando a hacerlo adecuadamente. Es decir, aquello que nos está afectando, nos está dañando para, para hacer esa...

es verdad que también de alguna manera se, se puede estar mezclando con el enfado, la aversión y demás de decir a este, de percibir al otro como, como enemigo. Entonces deseamos pues hacer algo para dañarlo, perjudicarlo y demás, esa mente maliciosa. Pero aún así también está es, sigue estando un, habiendo un rastro de apego presente. Y es entonces, por eso se le llaman oscurecimientos, porque es algo que nos está impidiendo, está obstaculizando, es, el, nos está dañando para que nosotros nos llevemos a cabo ese, esa práctica espiritual, ese, ese adiestramiento. Mm -hmm. ¿Alguna otra pregunta? Uh -huh. oh, yeah, yeah. ¿Podemos volver a lo del de dormir? Porque en ese caso en el punto 3 aquí es dormía, dormía de todo o es el adormeciendo, porque antes Paloma hizo ese pregunta, ¿no, Paloma? Eso por, que, ella sí, dijo Sopor. Es sopor, no es estamos ya durmiendo, ¿no? Nico, mu patani. De il suna kada <laughs> du samsala penicu. O tiene dire ben, o la Está hablando del dormir, dormir, dormir. Que decimos, ya me voy a dormir, no voy a practicar. nadie niéguilins, antes sanillos, antes niéguilin tan llaman cheguime está calacas. Dírbelo. Tengo algo más, tengo algo más. Ni la que va, no no, no, no se refiere a eso y no es que estés planificándolo así, uh -huh. sino que eh, hablamos del dormir, que hay, hay un dormir virtuoso, no virtuoso o neutro. Oh. Yeah. Un dormir virtuoso. Es cuando ya estamos acostados, estamos a punto de caernos dormidos y empezamos a pensar en, en, en las enseñanzas, en el maestro, y, eh, eh, en aquello que eh, generamos esa fe en las enseñanzas, pensamos en lo que, en, en, reflexionamos un poquito en esas enseñanzas y, y nos quedamos bien dormidos. Entonces, hasta que nos despertemos, ese sueño es virtuoso. Mm -hmm. ah. Niyin 내가 Niyaka Sāma tu lia, 시행이보다 lia, techi lūk, siyā niyā pūtā, siyādi yāla, siyādi āndar jāgi, ānda āna nyi khundu suna, Y en el caso en el cual nos vamos a la cama, nos vamos a dormir, nos ponemos los auriculares para escuchar una música bonita, agradable, y estamos ahí a gustitos en la cama diciendo, ¡ay qué bonita música! y nos relajamos y nos quedamos dormidos, estamos generando apego a esa música. Entonces, claro, ya ese dormir, ya cuando todo este dormir, hasta que nos despertamos, ha sido con apego y por lo tanto es un dormir no virtuoso. क्या दामी요 같은 데에 쓰는 것도 뭐죠? 다 다가스고스는 니님 좀 맡을 단다 어 목니니스 드버스 라베아니데 이님은 좀 쓰기가 어렵습니다. 응? Luego está el dormir neutro, que se refiere a cuando nos quedamos bien dormidos. No nos dio tiempo ni de pensar en algo virtuoso ni nada. Nos quedamos fritos, dormidos, dormidos sin, sin haber hecho una reflexión previa o sin de estar escuchando una música que nos guste. Es decir, de repente nos quedamos bien dormidos. Eso es neutro. Entonces, cuando ahora estamos hablando de, de, la, de, la, de la confusión, y del dormir como oscurecimiento, están dentro de este grupo de oscurecimientos, en especial nos referimos al dormir no virtuoso. Una pregunta más, Karen, uh, sobre las dos: pues el, el dormir virtuoso, si estamos haciendo una práctica que no es un, un compromiso,

Cuda kelen yuna, ten dongin dongi, ten tansam, ni kunduguyariz, ina nidi kiharinduguriz, Se, se vuelve virtuoso aunque te quedes dormida también a veces pasa que estamos recitando nuestros compromisos y a veces nos entra el, do, el, el, el sueño nos quedamos un momentito dormidos pues ese momentito también de dormir es es virtuoso pero aún así aunque nos estemos quedando dormidos aunque nos pese en los ojos y demás tenemos que cumplir con el compromiso mm. yeah.

pues la voy ir recitando mientras me voy quedando, la voy recitando. Y si, y si resulta que nos quedamos dormidos, y y, 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 sí, la estábamos recitando, pero luego justo antes de quedarnos dormidos surge un pensamiento de otra cosa. Entonces ya, ya no es virtuoso, porque no es simplemente el hecho de la estoy recitando y ya está, o lo estoy pensando y ya está, sino es el justo momento previo antes de quedarnos dormidos, ese pensamiento y que a veces sí tenemos la intención de que sea virtuoso y demás, pero a veces pues, tenemos la intención pero no nos sale porque el justo el pensamiento previo no lo fue. Y, y, entonces, ¿Y así? <laughs> entonces, en entonces vale, dilos todas las no, preguntas, no porque juntas. pasamos mucho o sea, tiempo durmiendo, es importante. Y o algunos. Y entonces, <risa> eh, <risa> el 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 contrario puede ser que estamos escuchando la música y eso y de repente nos venimos un como un pensamiento de la vacuidad que nos ¿Qué ¿Qué? dormiendo tienes que decir mm. que si la ti por el cae se nangan ganzo tapa niku niku vioza y ni sanza la que un rimpu niku vioza andi que por el ganzo pana she nengi nengi y ne ma Nicola con la samlo ocho ta calakona di que warbe. Ah, mm. ni con no tumba ni samlo conge de taza ya zle de es, ¿te que van a ne taza ya zle dar es? No lo acabó Oye, me estás poniendo un ejemplo de alguien que justo en el momento de dormirse le, le surja ese pensamiento de la nada, le surja ese pensamiento de la vacuidad. Ya estamos hablando de un nivel de adiestramiento ya mucho más avanzado para el que eso suceda. Yo en mi caso todavía no puedo hacer eso. Por eso ya ese es otro, otro nivel. Pues de uh -huh. Y además el, el sueño que se sueña a fin de cuentas es solo un sueño. Ya <laughs> déjalo. <laughs> Otro, otro. Es que como esta mañana no estabas, si no hay alguna otra pregunta, si no hay alguna otra pregunta, entonces continúo No hay ninguna, entonces. No hay ninguna, entonces. Entonces, estábamos hablando de la mente de la bodichita y todos los beneficios de esta mente. Uh -huh. ¿Eh? Uh -huh. y es, es verdad que cuando hablamos de la mente de la bodichita poder eh, la, la manera en la cual esta se genera cómo se va produciendo y demás no es eh, no es tan sencillo poderlo comprender es, también tiene su, su complejidad y es que no es tan sencillo porque está, ni tampoco de a lo mejor de creerlo, porque estamos hablando de una mente bondadosa en su nivel más último. Mm -hmm. Porque estamos hablando de un nivel muy, muy último de bondad y al nivel máximo de bondad y por lo tanto no es nada sencillo, como tampoco, como también requiere de mucho, mucho trabajo y esfuerzo para poder acercarnos a esta mente. Además, es verdad, es algo mucho, muy complejo y requiere de mucho, mucho, mucho trabajo. Pero, sin embargo, algo que nos va ayudando a, a, a mejorar um, y, de, y, de hecho, lo que, la razón por la cual nosotros estamos aquí reunidos es para por lo menos a ir empezando a apreciar lo valioso de esa mente de la bodichita. Hmm. Hmm. <laughs> <laughs> ah, sí. Empezar a apreciar con aquellos que estamos más, <laughs> es decir, empezar a apreciarlo y también empezar a, a cultivar esa bondad con aquellos que están más allegados a nosotros. <gülüyor> <gülüyor> Porque de verdad si estamos enfocándonos en relación a las enseñanzas, a la práctica, pues es empezar a aplicarlo precisamente con aquellos con los que nos encontramos, con aquellos con los que convivimos. 랑게 이네 거서 온차 버셔스 랑게 연대 배워셔. 셴이 셴지 연대 잡아셔 셴주는 배워셔. 이게 다 든다지기 반파 가장 루트도 시는 여러 일에는 방문에 방가들 언급 말았어요. 강톱도지기 바즉 소바고메아레 이네 상보시아레 너 드네시드 보이노 너 랑키 뭐 미치 버셔야지 다어 든데 연구를 했어 봐. 응? porque si realmente queremos llevar a cabo esa práctica del vehículo mahayana, tendríamos que dar a conocer todos nuestros defectos y ocultar nuestras cualidades. Y en relación a los demás, pues dar a conocer y eh, propagar sus cualidades y no hablar de sus defectos, no, pro, no esconder los defectos de los demás. Y por supuesto que que es algo complejo hacerlo de manera perfecta, pero por lo menos si lo comenzamos a hacer con aquellos que están más cerca de nosotros, con aquellos que estamos conviviendo, y con ellos, con los que están más cercanos, empezamos a cultivar la paciencia, la bondad y, y, y esas actitudes, pues entonces poco a poco vamos abriendo nuestro campo de acción. Y también es una manera en la cual nosotros vamos a estar mejor y también estamos más felices y hacemos más felices a los demás. Mm -hmm. <risa> <risa> <es y <rápidos> de <demás> uh -huh. y, generar esa bondad y tomar en uno las faltas. Es decir, que si nosotros tomamos las faltas de los demás, eh, en el sentido de que nosotros tomamos... Mmm, Tomamos responsabilidad por lo, los errores, las faltas, no por el hecho de decir, ah, es que si ahora yo lo tomo, esto me, me, va, me, va, me, va, me va a beneficiar y es mejor para mí, mejor hacerlo ahora. Hay que, hay que hacerlo, sin, pero de manera auténtica, es decir, sin esperar algo a cambio, sin decir, es que esto es mejor para mí, esto me va a beneficiar a mí, aunque a la larga sí te puede beneficiar. Por supuesto que es mejor para ti, pero para que sea realmente dentro del contexto del Mahayana, tiene que ser sin, de manera auténtica, sin, con, sin, con la esperanza de conseguir algo provechoso para uno mismo. Entonces, eh, es el hecho de, 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 de hacerlo realmente para el beneficio de otros. Y, y cuando hablamos de otros, ya es de, comenzando con aquellos que tenemos más cercanos, con aquellos con los que convivimos día a día. Mm -hmm. 얘는 딘데게 있는 심성부께를 매망고께고 말레스 당에 패샤도 고여 거기 고여지 말레스 아마다 보모 아마 보모를 써하시 보모 아마 써하시 자신의 말을 외군 어 딘데 셔스나나 딘데가 자의 감은색 자 부이다 버려다 그래서 자신의 말을 음 yes que um, cuando hablamos de de generar esa bondad no hace falta que que comencemos generándonos a mucha gente. Esa, esa mente bondadosa ya de por sí es tan, tan poderosa que aunque no estemos incluyendo a muchos, nos está beneficiando. Es como, y, y probablemente ya habrán escuchado esta historia en otras ocasiones, la, la historia de una madre y una hija, eh, el, la, la madre, el, el, el amor que... El, que le tenía la hija y el deseo de beneficiar a su hija, como también la hija, el deseo de beneficiar a su madre, buscar el bien de su madre, no es que sea un campo de seres muy amplios, la madre y su hija, la hija y su madre, pero sin embargo, el hecho de hacerlo de manera auténtica, sincera, honesta, esa mente bondadosa es muy poderosa. Mm -hmm. Y la historia es de que una madre y una hija se la lleva la corriente del, del río. Uh -huh. y, y la historia es que se la lleva la corriente. Y la madre dice, pues si ha de morir alguien, pues prefiero que me muera yo y que mi hija se salve. La hija también por su cuenta, que se salve mi madre, aunque que me muera yo da igual, pero que mi madre se salve. Al final, ambas mueren. Uh -huh. <coughs> Y al morir, ambas renacieron en la tierra de las 33 deidades. De los treinta es una tierra de deidades, es una tierra superior y. Y es un ejemplo, no, no, es, no es simplemente inventado, está escrito en, lo, en los textos que nos habla de los beneficios de esta mente de amor, de esta mente que no solamente por haber generado ese pensamiento, es la causa que provocó que renacieran en esta tierra eh, superior, en la tierra de las 33 deidades. Porque de hecho, tanto la madre como la hija tenían tanto causas para renacer en los infiernos como pa causas para renacer en los reinos superiores. Tenían causas para renacer en ambos lados. Pero el hecho de, uh, de en, en sus últimos momentos de su vida, haber generado ese tal grado de amor es lo que hizo que potenciara, que esas acciones virtuosas que tenían acumuladas para tener un buen renacimiento se maduraran en ese instante, las, las hizo madurar y por eso nos habla de los beneficios de, de esta mente. Mm. También está... Mm. Todos estos ejemplos de, de estas historias es para que nosotros entendamos cómo... A veces el tomar, el que uno salga perdiendo o uno tome la falta, al fin de cuentas también nos está beneficiando, nos puede beneficiar. Pero hacerlo de manera auténtica, no pensando porque eso me va a ayudar, sino realmente por quererlo tomar. Y es tal ejemplo de las ocho personas que se meten en esta barca hecha de cuero. Están los ocho en la barca, al llegar a la mitad del río, esta comienza a hundirse. Uh -huh. Y el que estaba llevando la barca nota que empieza a entrar agua, se están hundiendo y les dice, somos demasiados para la barca, pes pesamos mucho, entonces para poder... Eh, llegar a la otra orilla, uno de, uno de vosotros tiene que saltar el agua. Al que sepa nadar, que salte al agua. Pero resulta que ninguno sabía nadar. Uh -huh. Y entonces el que llevaba la barca dice, bueno, si alguno de vosotros sabe remar... Entonces yo le dejo los remos y, y, y yo sé nadar, así que no hay problema. Yo salto al agua, pero siempre y cuando alguien pueda, eh, sepa remar. Y no había nadie. Uh -huh. Y en, entonces no había nadie que, que cogiera los remos y se quedan los ocho. Entonces piensan, uh -huh. son ocho los que estamos aquí en la barca. Uh -huh. Siete de ellos eran. Monjes y uno era el cartero y claro ya empezaba a hundirse la barca así que el momento de su muerte se estaba acercando bueno probablemente el que sabía remar ese nos iba a morir porque ya había dicho que sabía nadar entonces era el único que se salvaba pero el cartero se puso a pensar

El cartero se puso a pensar: bueno, si nos quedamos todos en la barca, nos morimos ocho. Si yo salto, nada más se muere uno, uno comparado con una vida, comparada con ocho vidas pues no es nada, es mejor que se salven el resto y, y, y se pierda una vida. Es mucho mejor, el número es mucho mejor. Entonces, pensando de ese modo, él saltó al agua. Era el cartero, también había monjas. Ninguno de los monjes se les ocurrió saltar, se les ocurrió pensar de esa manera. Lo, pero ese pensamiento tan, tan bondadoso que generó el cartero, provocó que cuando éste saltó al agua... Entonces cayó una lluvia de pétalos de flores y aparecieron unas diosas, unas, unas deidades, unas diosas que lo recogieron del agua y se, se lo llevaron. Entonces es un ejemplo de cómo a veces, cuando uno genera un pensamiento tan beneficioso como este, de manera ya casi inmediata, puede, 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 puede ver los resultados de este pensamiento virtuoso y no estamos hablando de una práctica de estas súper avanzadas que todavía no está en nuestras manos que es muy difícil de hacer porque estamos hablando de generar esa bondad generar ese buen corazón y en la medida en la cual podamos por lo tanto hay que intentar hacerlo porque es algo que sí que podemos hacer que sí que podemos practicar y los méritos que se consiguen con este esta bondad son inconmensurables. Por eso siempre les trato de insistir y de recordar: seáis buenos, portaros bien, generar ese amor, portaros bien con aquellos que os rodean. <muchas> <coughs> <laughs> Estamos hablando de que el cartero no sabía ni, ni hacer el ofrecimiento de mandala. El cartero no, no, no hacía ni postraciones. Pero un instante, un mero instante de un pensamiento así de virtuoso, así de bondadoso, trae unos méritos, unos beneficios que no podríamos ni de alcanzar poder explicar mm. de verdad qué fue lo que generó ese pensamiento dos minutos lo que tardó en generar ese pensamiento no es nada son estamos hablando de minutos sin embargo los méritos que se acumulan con ese pensamiento son inexpresables mm. Y esta historia que les estoy comentando del cartero no es inventada, es, se llevó a cabo en un lugar en el Tíbet llamado Esloca, en la zona de Esloca, y no hace mucho tiempo atrás, desde, dice, no, no sé las fechas exactas, pero sí sé que no fue hace mucho.

바즈 잠르숀 다 미텔마 마시바도 카마자 섬섬지기 다 로실레스는 나 미신다지기 야 딜라 니가르 가부인 거지 뭐 저런 데를 막아시라 시험도 것도 저 지나 야부리 야부인 몇야 나보다 차다르서 어 생으로 나한테 내시르스 어 Es, es, esa es la práctica de esa bondad y, y, y el, el tratar de, de, de esforzarnos y poderlo cultivar, porque no es algo que esté fuera de nuestras manos. No estamos hablando de algo imposible para nosotros. Estamos hablando de generar esos pensamientos bondadosos. Estamos generando algo que sí que podemos crear. Y además con la flexibilidad tan grande que tiene nuestra mente para cambiar. Nuestra mente puede cambiar en un instante, no requiere de un, de un tiempo largo para poder eh, cambiar de pensamiento, porque, porque por, puede cambiar en un instante, por ejemplo, nos, eh, nos encontramos con una persona con la cual pues, tuvimos una discusión o algo, y llega un momento en que dice, ya no vuelvo a ver a esa persona, ya no me vuelvo a juntar con esa persona. Pero luego viene otro, y, y, y que es amigo de ambos y le dice, ah, pero tú no sabes que la, la otra persona te está a tus espaldas, siempre está alabándote, siempre está diciendo cosas bonitas de ti, siempre está admirándote, siempre está, está diciendo maravillas de lo que haces. Entonces, la, la mente que al principio decía, no, puedo, no quiero ni, ni volverlo a ver, ni, ni volver a tener contacto. Y luego, cuando ya escuchas esas que te están diciendo, que pero si le caes muy bien, si habla cosas muy bonitas de ti, entonces al final la mente cambia de chip. Y eso que antes veía negro, 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 de repente ya deja de verlo tan negro y ya está un poco más gris y un poco más blanco. Es así como nuestra mente puede cambiar de perspectiva, con esa facilidad. <laughs> en resumen, lo que les quiero decir es: transformen su mente.

Porque eso solamente les hace daño, hace daño a uno mismo y también dañamos y afectamos a los demás. Mm. Os voy a contar una historia cortita. ¿No mm. Porque si, os voy a decir esto, si una persona actúa con malicia, tiene una mente muy maliciosa y está afectando y dañando a otros, simplemente que se ponga a pensar, si un día eh, arden, se enciende su cuerpo, ¿Quién le va a echar agua para pagarlo? Yo les voy a contar la historia. La uh -huh. historia es así, son dos monjes. Un monje que está, más, eh, que está dedicado al estudio, a la filosofía. Y otro monje que está más dedicado a los rituales. Oh. Y en una ocasión estos dos se encuentran en el camino y no tenían para comer. Oh. Y esa noche <coughs> llegaron a una a una región. Y entonces empezaron pues a, a pedir entre la, los vecinos de ahí, a pedir un poco de champa para poder comer, uh, de gofión. Uh, y pues no consiguieron mucho. Uh -huh. Uh -huh entonces no consiguieron mucho no consiguieron mucho para hacer esas bolitas que les gusta de zampa entonces lo que se les ocurrió fue pues meterlas en, en un cazo con, con agua mucha agua y hacer un tipo de sopa con ellas uh -huh. Uh -huh. y entonces aquel monje que se dedicaba más a, la, a los rituales traía consigo una caracola que empezó a tocar ah uh -huh. oh, una eh, perdón era yo dije caracola sí sí uh -huh. es, pero no está hecha de no es una caracola en sí es una trompeta hecha de hueso de humano uh -huh y entonces se dieron cuenta de que la sopita que estaban haciendo no iba a ser suficiente para alimentar a los dos entonces ya estaba pensando pues tengo el, el que el que era de los, de los rituales dice pues tengo que hacer una manera de convencer al filósofo alguien que le gusta la, el, el análisis de, de de a ver si me quedo yo con la, la mayoría de la sopa uh -huh. y entonces el monje este de los rituales mm -hmm. como quería quedarse con la sopa tenía que buscar una forma de, de de hacer que el otro monje no le fuera tan apetecible la sopa y así él se la comiera. Entonces, como él llevaba una trompeta hecha de hueso de humano, poco guarris también a lo mejor, entonces él cogió esta trompeta, este hueso, y empezó a mover la sopa con ese hueso. Mira, yo como soy un yogi, ya supero lo sucio y lo desagradable, no, no pasa nada para mí. Y entonces empezó a mover la sopa con el hueso. <laughs> y entonces el otro, el otro monje que se dedicaba a la filosofía dice: ¡Hala! Mira este, sí que está haciendo todo lo posible para que ya no me apetezca tomar la sopa. ¡Hala! Tuve como de y entonces el otro monje que se dedicaba al análisis, a la filosofía y demás, se dio cuenta de que el otro lo estaba haciendo para que ya... Por supuesto ya no se iba a tomar esa sopa con ese hueso ahí adentro, entonces dijo bueno pues al final todo está completamente interdependiente, está completamente vacío, cogió el no era una olla de metal como las que estamos acostumbrados, era de barro, entonces la cogió la tiró, todo está todo desaparece y pum, al final los dos se quedaron sin sopa. ¿Y eso por qué? Pues una mente maliciosa, que el uno dice, me voy a aprovechar del otro y me la voy a quedar, y el otro dice, ah, pues ni tú ni yo. Y al final los dos salieron perdiendo, por, por, por dejarse llevar por esta mente maliciosa. Entonces, y eso que no estamos hablando, de los resultados posteriores que, que va a traer a largo plazo esa acción. Mm. Por eso os digo, no generéis una mente de maldad, de malicia, porque eso también nos va a llevar a tener un comportamiento inadecuado, rudo, entonces, inapropiado, así que no hacerlo de esa manera. <coughs>

<mgraceCal> ah, no ni. Me maté, ¿Qué wasns? Y pues, por eso os recomiendo que no nos, no nos dejemos llevar por esta actitud, por este mal comportamiento por este trato inadecuado y, y eso no lo digo yo también lo dicen los lamas los, los grandes lamas dice hay que ser muy cuidadoso de que si son como si son dos personas como si son tres personas siempre procurar el que haya armonía. Mm -hmm. que de sucesos de razones nanga kham kun khan de hm tele hago yo 그랬어요 지금 나피스 우리가 출생 거라고 매게 희비나 음음 삼보리 연데 삼보리 연데 탄요스나다 음응 맞아요 entonces recordando lo que lo que habíamos visto dale dodim cale dodim bejing 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 dale bejing bejing de Ah, sí. como, decía, como decía este sutra solicitado por Viradata, es, eh, que explica detalladamente el mérito que contiene, aquí solamente se citan una, 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 una estrofa, perdón, se citan solo tres estrofas, que es si el mérito de la, de la de esta mente de la bodichita, poseyera una forma física, colmaría la totalidad del espacio y aún lo excedería. ātī nā ñiwa tila kāngā ka cha mañi ji chāṅ ji ñi wé sa sāng che xingam tā sa kāng ta jidhīn kāng ka inā tā ca maha tu rā rā tsī bā ga inā tā ndā sāng che xingam La siguiente estrofa de ese mismo sutra... Si, si, si lo leen cuidadosamente, no es muy complicado, es, está muy claro, muy, muy obvio. Dice, si alguien, volviendo, es el mismo sutra, he dicho que se mencionan tres estrofas de ese mismo sutra. Entonces, la segunda estrofa dice, si alguien llenara de joyas, Tantos campos de méritos como granos de arena hay en el Ganges para ofrecerlas a los, al protector del mundo, esta ofrenda sería superada por la de juntar las manos e inclinarla propiamente ante la iluminación, pues no tiene límite. Mm. Es, es decir, que incluso aunque se hicieran ofrecimientos de joyas, y estamos hablando de joyas tantas, tantas, tantas como la, la, la arena que hay en el río Ganges, que es muchísima. Y todas esas joyas las ofreceríamos a todos los protectores del mundo, que, es, que son muchísimos, muchísimos, muchísimos. Es muy, 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 muy meritorio. Pero esta cantidad enorme de mérito todavía es superada, todavía son más méritos

Por eso dice, simplemente con juntar nuestras manos y de corazón, desde lo más profundo de nuestro corazón, de la manera más auténtica, deseamos que eh, a, alcanzar el estado iluminado para poder beneficiar por completo a los seres, cuando lo, lo decimos y lo sentimos de corazón de manera auténtica, lo, los, los méritos de eso, solo, solo de, los méritos son inimaginables, incontables, son muchísimos, muchísimos. Cuando no solo lo recitamos, sino que además va acompañado de nuestro pensamiento, de realmente sentirlo y creerlo. Ahora, cuando nosotros lo recitamos, pues los méritos que acumulamos solo es por recitarlo, porque es verdad, simplemente las...

전주승계는 라고 팀즈가 대를 단지 로버즈 망구즈 풀러슨 제와 파버트스 그러 대와 파버 맞에 다데 그 선은 거사져지 아래에서는 대 다들 시에 두고 말았어 이제도 숨을 그래서 단데 로그 계절관 주제 되어야 되거든. 이이 cómo se va comparando como si a todos todos esos grandes seres supremos de de todos los mundos, se les, les hiciéramos ofrecimientos de todas esas joyas, tantas como arenas, hay en el río Ganges, las ofrecemos, son muchos méritos, pero comparado con el hecho de, de, de juntar las manos y generar ese pensamiento auténtico que desea la iluminación para el beneficio de los seres, eh, es todavía mucho más, más, más supremo el mérito, más grande, más la cantidad de méritos que se acumulan, porque estos son... Cuando dice no tiene límites, quiere decir que son tantos, tantos los méritos que no podría ponerse un, un, un límite de hasta cuántos méritos acumula. Mm -hmm. Y la siguiente estrofa dice... Habiendo desarrollado la aspiración por la iluminación, incrementala constantemente mediante un esfuerzo coordinado. Y para recordarla en esta vida y también en otras, mantén correctamente los preceptos tal como se ha explicado. <coughs>

antes del receso, que estábamos hablando de que esa, esa mente de la bodichita, tratar de qué es lo que tenemos que hacer para que esa mente de la bodichita se pueda mantener en esta vida y también para que esta mente pueda mantenerse para las vidas futuras. Y para poderla mantener en esta vida, lo que se mencionó era que, por un lado, disfrutar sentirse alegre de, de, de esta mente, disfrutar, de encontrar el gusto por esta mente de la bodichita y recordarla tres veces por la mañana, tres veces por la noche. Y para que esta mente de la bodichita pueda continuar también para las vidas futuras, entonces es evitar los, los dharmas negros y cultivar los blancos, que era lo que eh, eh, habíamos estado comentando. Por eso dice en el texto... A ver, ¿dónde dice? Mm -hmm proteger perfectamente aquellos preceptos de los que hemos hablado. Uh -huh. en, hemos estado hablando entonces de los beneficios de la mente de la bodichita de aspiración. Tiene beneficios sin duda. Y mēsum yānda wakī nāng tēki bēn tā yā sānyā kumā līgī mā rī, tsio bālā wā rī tsio bālā wā sī dhū, dhī nī yūsum tāmbā lēngu rī 뭐 o dhī sī yā rī sī, dhī sī yā bālā yūsum 네 tōmba dō Uh -huh. Hemos hablado de los enormes beneficios de la mente de bodichita de aspiración, lo importante que es, lo beneficiosa que es. Pero hace falta también tomar los votos. Hace falta generar la mente bodichita de compromiso. Porque la mera bodichita de aspiración no va no va a llevarnos a la piedad, al estado de un buda. Hace falta

Bueno, olvidé leer la, la, la siguiente estrofa que dice sin el voto de la intención implicada no crecerá la aspiración perfecta esfuérzate definitivamente para lograrlo puesto que deseas que crezca el des, que crezca el deseo de la iluminación es para que aumente esa esa mente de la bodichita mm. y, y entonces ya esto lo vamos a ir desarrollando ya mañana cuando estemos hablando más acerca de la mente de la bodhisattva de aspiración en qué se tiene que basar cómo se va creando cómo se va cultivando y sotar y sotar son son ah, sotar la mente nada ah, vale vale te lo dije ayer ¿no? ¿y bien? ¿ta? ¿no sé dan yo soy? ¿tú tu me cambias de ¿y nada? ¿yo yo? ¿nuestro nuestro 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 si lográramos obtener la bodichita de aspiración, la bodichita de compromiso, entonces ya en nuestra vida la estuviéramos sacando el máximo, máximo provecho. Mm. Pero de todos modos, por lo menos el mero hecho de que nosotros enfocarnos. Que en lo básico, que es aquellos que están a nuestro lado, aquellos que estamos conviviendo día a día, tratar de desarrollar todo ese buen comportamiento, ese buen corazón, esa buena actitud. Eso es lo más importante y es en lo que debemos ya de estar haciendo, comenzando precisamente con los que están a nuestro lado. Mm.

Ahora hemos mencionado y hablado de la bodichita de aspiración, la bodichita de compromiso y de generar esa, esa bodichita en nuestra mente y a, a veces. No, no son historias, no es una utopía, no estamos hablando de algo imposible. Estamos hablando de, de cambiar esa, esa mente que tenemos, de que nuestra mente transformarla, de hacer ese intercambiarse uno por los demás. Pero cuando yo digo intercambiarse uno por los demás, es que ahora eh, el otro soy yo y yo soy el otro. No es así cambiarse de, 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 de roles o de papeles o de nombre, no, no es eso, sino ahora mismo, desde para, en nuestra mente, lo que es más importante, lo que es más esencial, lo, de lo que estamos más al pendientes es de yo, yo. Desde que me levanto hasta que me acuesto, mi mundo gira alrededor de ese yo. Y los demás, los otros, toman un papel secundario. Estamos como más relajados con respecto a los demás y más enfrascados o atentos a yo. Y es precisamente cambiar eso, que mi, 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 todo momento mi principal atención, mi principal enfoque en la vida sean los demás. Y, y, mi, y mi, mi atención al yo esté mucho más relajado ya no sea tan tan necesario toma un segundo papel un cuarto papel ya no es tan necesario pero todavía esa transformación es la que en la que en la que, en la que tenemos que trabajar pero estamos muy familiarizados de centrarnos primero en ese yo y todo gira alrededor de ese yo y es cambiar eso que ahora todo gira alrededor de los demás y el yo pase a segundo plano mm -hmm. entonces Muchas gracias. Entonces, ¿qué quedamos? Vamos a intercambiar uno por los demás. Por cierto, yo, soy, yo me enfado con mucha facilidad.

you <laughs>